Mi campeón. ¿Qué sucede? ¿Por qué no estás en clases? Mustafa preguntó por qué estudiar si de todos modos será sultán. Su Alteza Mustafa. ¿Pareces estar muy seguro de que será sultán? Claro que voy a convertirme en el sultán. ¡Guardias! ¡Capturen al príncipe! ¡Que no escape! ¡Y decapítenlo! No vas a matarme, ¿verdad, papá? Mustafa. ¿Qué es lo que ha escrito el sultán? Es una orden, Amaka. Me ordenó que vaya al campamento en Cunia de inmediato. Vaya, Seto. Madre. Bienvenido, hijo querido. Gracias, madre. Qué alegría tenerte aquí. Estoy feliz y extrañado. Me sorprendió mucho que su majestad me haya llamado a mí para ser el protector en lugar de a Selim. ¿Por qué te sorprendes, Bayaceto? Si estuviese en tu lugar, lo interpretaría como la demostración de que tu padre no se dio por vencido contigo. ¿Dices que su majestad se dio por vencido con mi hermano Mustafa, madre? Después de lo que ha hecho el príncipe Mustafa, es algo natural. ¿Qué dices? ¿Qué hizo mi hermano Mustafa? Moriré si es necesario, pero no permitiré que seas enviado a ese campamento. Sabes que no tengo derecho a tomar esa decisión, madre. Nuestra sultana tiene razón, Su Alteza.
Piénselo, por favor. Nisa, debemos respetar esta orden. Es que si yo no hago lo que pide su majestad, será una traición. Su Alteza, las acusaciones son duras y malvadas. Estamos en una condición en la cual solo tenemos su palabra como prueba. Por esta razón, yo... ¡No! ¡Olvídenlo! ¡Nunca! ¡Nunca! En esta época no podemos confiar en su majestad. Es evidente que te considera una amenaza contra su futuro. Rustem y Hürrem lo han puesto en tu contra. Sin pestañear siquiera puede ordenar tu ejecución. Trabajan hace años para convertirnos a su majestad y a mí en enemigos. Y no han tenido éxito hasta ahora. Y no tendrán éxito esta vez. Confío plenamente en mi padre. Nos hicimos una promesa. Ahora ante ti te hago otra promesa. No te mataré. Nunca te mataré, hijo mío. Majestad, si no hubiese venido, si hubiese enterrado la bata como usted, nunca habría sabido la verdad. Y de esa forma, la duda me hubiese carcomido, padre. En el día de hoy yo quiero hacer otra promesa a su majestad. Nunca permitiré que viva algo así otra vez. Hago este juramento ante el todopoderoso Alá. Yo nunca lo traicionaré. Nunca lo haré. Yo mantendré mi promesa. Y creo que su majestad también cumplirá la suya. Alá mediante. Su Alteza, con su permiso, irá a investigar la zona del campamento. No lastimará a nadie tomar precauciones. Por favor, dale permiso para esto. Su Alteza. No podemos enviar a Su Alteza a este peligro. Su amor por Su Majestad lo ha enceguecido y ensordecido. Tienes razón, Atmaca. Su Alteza marcha hacia su muerte. ¿Qué podemos hacer? Debemos evitarlo. Tenemos un solo camino. La rebelión. La rebelión. Ha llegado el momento. Su Alteza debe ascender al trono. Haremos lo necesario. La posición de los jenízaros es clara. El destino del sultán Suleimán dependerá del nuevo sultán. Es por eso que quieres ir al campamento antes. Para los preparativos. Estamos obligados a hacerlo sin el consentimiento de Su Alteza. ¿Estás conmigo? Hasta el final. Mi hermano Mustafa no tiene culpa. Le han puesto una trampa. Qué triste que las personas que lo hicieron estén bajo este techo. ¿Acaso oyes las palabras que salen de tu boca? ¿Qué insolencia y falta de respeto es esta? Acepta la verdad. Tu hermano Mustafa no es tan inocente como crees. Madre, digamos que tienes razón. ¿Cuál sería el precio que Mustafa pagará por esto? ¿Su vida? Eso depende de su majestad. No lo sé. Pero es lo que deseas, ¿verdad? Suficiente. Este asunto es entre su majestad y Mustafa. No nos incumbe. Este asunto no es entre su majestad y mi hermano Mustafa. Es entre el bien y el mal, Mariam. Y yo estaré siempre del lado del bien. Hasta mi último aliento, allí estaré.
Mariam. No oirán nada de lo que tengas para decir. Ellos no pueden distinguir entre el bien y el mal en este momento. Jehangir. Jehangir, espera. No lograremos nada si seguimos así. El vinagre daña todo a su alrededor. No lo tolero, Bayaceto. Lo que le sucede a Mustafa me hace hervir la sangre. Lo sé, tienes razón. Opino igual que tú. Estoy seguro de que Mustafa es inocente. Pero no puedes hacerlo. Debemos ser astutos. Su Majestad, él puede dudar de nuestro hermano, pero es temporal. Cuando Mustafa hable con Su Majestad y le explique todo, este asunto quedará resuelto. ¿De verdad crees que es tan fácil? Bueno, no va a matarlo. Manisa. ¿Por qué Su Majestad llamó a Selim para ir a la guerra? ¿Acaso no se supone que lo nombraría protector? A mí también me sorprende. Probablemente se enteró de su error. O se trata de esa mujer llamada Eftalia y su... No se preocupe, sultana. Eso quedó en el pasado. Debe de haber otra razón para esto. Pero es imposible adivinar la sultana. ¡Atención! ¡La sultana Nurbanu! Madre, estoy practicando con mi padre. Mi príncipe heroico. ¿Dónde estabas que no fuiste a verme? Yo le pedí que se quede. Lo siento. ¿Cuándo partirás a la campaña? Pronto. Será nuestra primera separación. A la mediante no será larga. A la mediante. El príncipe Mustafa. Dicen que tiene una alianza con el Shah, ¿es verdad? Yo no conozco la verdad, Nurbanu. De cualquier modo, lo único que importa es lo que crea Su Majestad. ¿Y si lo cree, entonces? ¿Qué pasará? ¿Un padre podría hacerle eso a su hijo? Hace demasiados años que están luchando una guerra silenciosa. Ahora o se lanzará la flecha, o se romperá el arco. No hay otra opción. ¿Qué es lo que hará Selim? ¿Y si lo ejecutan? Lo que requiera por normas. No contradiré las órdenes del sultán. Mientras el sultán Suleimán viva, será una amenaza para nosotros. Mientras el sultán Suleimán viva, será una amenaza para nosotros. Mientras el sultán Suleimán viva, será una amenaza para nosotros. Te has vuelto arrogante. Y el orgullo te ha enceguecido. Ni siquiera te disculpas por tu error. La arrogancia es el animal de Satanás. Si no la controlas, ella te controlará a ti. Adelante. Su Majestad.
Sus Altezas Bayaceto y Jihangir están aquí. Dicen que desean verlo. Que entre. Su Majestad. Le quiero agradecer por nombrarme protector. A la mediante lo enorgulleceré. A la mediante, Bayaceto. Escuché lo que se dice de mi hermano Mustafa, y Jihangir y yo pensamos lo mismo. Mustafa nunca lo traicionará. Él confía totalmente en usted. Sería incapaz de hacer algo así. Se lo aseguro, Majestad. Si no tiene nada más para decir, pueden retirarse. Su Majestad, deseo unirme a la campaña, por favor. ¿Ya olvidaste lo que sucedió la última vez, Jihangir? Ahora tengo experiencia, Su Majestad. La última vez fue hace 4 años. Lo único que deseo es estar al lado de mi padre. Quiero acompañarlo, Su Majestad. ¿Lo has visto? Su Majestad está enfadado con Mustafa. En esta época de guerra te tocó una gran tarea. Haz todo. Todo lo que puedas para salvar a nuestro hermano. Confío en ti, Jihangir. Haré todo lo que pueda, Bayaceto. No lo dudes. Me convertiré en su escudo de ser necesario. Me duele que recién casados se vaya a una campaña. No tengo deseos de irme, Sultana. Pero yo le prometo que compensaremos los días de mi ausencia cuando regrese de la guerra. Eso es lo que más quiero, Pasha. Lo que está sucediendo entre el príncipe Mustafa y su majestad no parece ser una buena señal. El príncipe es preciado para mí. Lo quiero tanto. El príncipe Mustafa es preciado para todo el mundo. Dime que tú lo ayudarás. ¿No es así? Mi corazón está de su lado. Pero yo no tengo otro camino más que el de su majestad. Tu incondicional lealtad hacia el sultán me asombra. Prométeme que cuando estés en la guerra, si algo malo sucediese, harás todo lo que esté a tu alcance para proteger al príncipe Mustafa. Debes protegerlo, por favor. Júramelo. Si hay algo que yo pueda hacer, sin duda lo haré. Amasia, ¿por qué no puedo unirme a ti? Tu lugar está aquí. Debes proteger el palacio. Continúa con tus tareas. Atmaka, esta es la última etapa.
Debes tener mucho cuidado. En especial mientras Rustem y Sal estén alrededor. El más mínimo error podría ser la muerte del príncipe. No será fácil para ellos, porque primero deberán matarme. Sultana, ¿está bien? ¿Cómo puedo estar bien, Taslikali? Cuando Mustafa marcha hacia lo que será su segura muerte, su lealtad será su final. Debemos hacer algo pronto. Es nuestra intención, Sultana. Nunca dejaríamos a Su Alteza solo. ¿Qué tienen en mente? ¿Tienen un plan para ayudar al príncipe? Me reuniré con los genízaros y hablaré de lo que debemos hacer. Decidiremos qué camino tomaremos. Hay un solo camino que tomar, Atmaka. Un camino que deberíamos haber tomado hace tiempo. Debemos destronar para siempre al sultán Suleimán. Mi padre decía que sin viento no hay olas. Como han aplacado nuestro viento, todos nosotros haremos que nuestra ola los ahogue. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero tiene mucha razón. Ha llegado el momento para que Su Alteza por fin ascienda al trono del imperio. Escuchen, quiero que me mantengan informada para que la flota naval actúe en el momento indicado. Lo mejor será informarle a Turgut Reis que debe estar preparado. Eso es suficiente. Atmaka. Sultana, ¿qué opina de Yusuf? Tranquilo. Yusuf es de mi confianza. No se alejará de mi hijo. Sultana, hay un adivino muy famoso en Uzkudar. Todo el mundo lo alaba. Si usted quiere, yo puedo hacer que alguien analice los huesos y el agua. Ya carece de todo tipo de sentido para mí. Solo los ojos y los rostros nos indicarán lo que va a suceder. Las aves ya comenzaron a migrar. El invierno llegará mucho antes. Sultana, debe ir adentro, no puede enfermarse. Llevar un arma adicional, Mustafa. Me enorgullece que ahora seas un hombre fuerte, capaz de llevar un arma y acompañarme en las campañas. Sin embargo, a veces me siento sumamente triste, Mustafa. Porque cuanto más crecemos, más inocencia perdemos. Y eso me entristece.
Tiene un gran peso sobre su corazón. ¿Qué le molesta? Quiero aliviar su carga. Por favor, amor mío. Dígamelo. Suleimán, ¿qué es lo que le sucede? Sultana. Sultana, ¿por qué se ve tan asustada? Vi todo en los ojos de su majestad, Zumbul. No son los ojos del hombre que conozco, del hombre que me miraba con amor. ¿Y qué es lo que vio, Sultana? Cuénteme, ¿qué es lo que vio en sus ojos? La muerte. La muerte del príncipe Mustafa. El sultán Suleimán llegará pronto al campamento. Después de él vendrá el príncipe Mustafa. En ese momento, comenzará la tormenta. Tomé precauciones, Pasha. No permitiremos que las aves vuelen cerca del campamento. Estamos más que listos para la tormenta. Alá mediante no cometeremos ningún error, porque con un único error que nosotros tengamos, quedaremos atrapados en la tormenta y no podremos salir nunca de allí. Admaka. Ha pasado mucho tiempo, Korkut. Así es. ¿Oíste las acusaciones contra Su Alteza Mustafa? Claro que las escuché. Los genízaros no están felices. ¿El sultán realmente cree que el príncipe Mustafa hizo una alianza? Hay que considerar todas las posibilidades. ¿El sultán podría confiar en las palabras de los traidores y matar al príncipe Mustafa? ¿Podría hacerlo? Solo ustedes, los genízaros, pueden evitarlo. Traición. Lo que sea necesario para la seguridad de Su Alteza. Primero, debemos hablar de este asunto con algunos guardias genízaros. No es tan fácil como piensas. Los guardias principales son vigilados. Debe existir un modo. Debe haber una manera. ¿Madre? No te voy a entretener, Jihangir. Pero no quiero que vayas a la guerra. Por favor, reconsidera tu decisión. No es necesario. Ya no quisiera molestarte más tiempo con mi presencia. Jihangir. Mi Jihangir.
Mi pequeño héroe. Dime desde cuándo me molesta tu presencia. ¿Por qué me hablas así? ¿No te he amado siempre? ¿No estuve a tu lado desde que naciste? ¿Alguna vez te he descuidado? El derecho que tú tienes sobre mí, nunca lo he negado. Nunca lo haré. Mi respeto por ti es infinito. Para poder estar de pie en este palacio, sé todo lo que tuviste que hacer y también con quién tuviste que pelear. Pero eso no significa que todo lo que hiciste fue bueno. ¿Qué he hecho? Más que proteger a todos mis hijos. Lo importante es quién hace qué en este momento. Sabes que mi hermano Mustafa es inocente, ¿verdad? Cuando se pruebe la inocencia de Mustafa, cuando se sepa la verdad, no tendré ninguna necesidad de marcharme de este lugar. Permaneceré aquí contigo. Ahora todo está en tus manos, madre. La verdad está al descubierto. Mustafa es un traidor. No está en mis manos. Entonces nadie puede hacerme quedar. Ninguna persona. Estaré al lado de mi hermano en el campamento. Haré todo lo necesario para poder salvarlo. Sultana, podría haber venido un guardia. Es muy peligroso. No, Fidan, la mujer quiso que yo viniera en persona. Así que lo haré por mi hijo. Mientras Su Alteza lo lleve consigo, lo protegerá. No, Sultana. No podría. Habla, Mustafa. Te escucho. Es mi madre. ¿Por qué llora todo el tiempo? ¿Por qué siempre está triste? Las mujeres son así. Son sumamente sensibles. Siempre están llorando. ¿Cómo es que solo mi madre llora? Las otras mujeres no lo hacen. Cuéntame por qué está triste. ¿Cuál fue su crimen, papá? Su pecado. Mustafa, no te preocupes. Tu madre permanecerá en el palacio. No lo hará, papá. Ella no permanecerá aquí en el palacio. Yo no pienso permitirlo. Nadie entristecerá a mi madre. Adelante.
ti no te va a importar lo que yo te diga, ¿verdad? No me escucharás y te irás. Te preocupas en vano, madre. Mi padre me escuchará y me oirá. Yo no soy el culpable. Debes estar segura de lo que te digo, madre. Para que alguien comprenda la verdad, su corazón debe ser completamente puro, Mustafa. ¿Crees que el corazón de tu padre es puro? ¿Crees que escuche su conciencia? ¿Eso crees, hijo? ¿Honestamente piensas eso, Mustafa? ¿O tu padre se convirtió en una persona que tiene un corazón enfermo de poder? Yo no sé qué lleva cada uno en su corazón, pero sé lo que llevo en el mío. Y amo a mi padre. Y creo en él. ¿Confías en la promesa que te hizo tu padre? Como también lo hacía Ibrahim Pasha. Además, no solo era una palabra. Con las decisiones de la corte se estaba protegiendo. Es que yo soy su hijo, madre. Él es mi padre. Ten cuidado, no olvides mis palabras. Hijo mío. Toma esto. No te separes de él. Hemos atravesado muchas tormentas. Hemos cruzado muchos mares. No estés triste. Alá mediante. Alá mediante. Las plegarias de tu madre te protegerán. Pasha, le informo que Ali Aga ha llegado. Que entre. ¿Me mandó a llamar, Pasha? ¿Has tomado las precauciones necesarias? Así es, Pasha. Por orden del comandante Mahmud se adicionaron 300 soldados más al ejército. Su única tarea será protegerlo a usted. Es evidente que cuando Mustafa llegue será difícil controlar a los jenízaros. Los soldados de su propia provincia también llegarán con él. Eso es cierto, Pasha. ¿Qué cree que sucederá? ¿Cómo acabará esto? O Mustafa vendrá y profesará su lealtad, intentando convencer al sultán Suleimán de su inocencia. O cometerá traición y se rebelará contra el Imperio Otomano. Deberíamos rezar por la primera opción. Es la que más nos conviene y nos favorecerá a todos nosotros. ¿Qué sucederá si escoge la segunda? Si se rebela, los jenízaros solo están esperando su señal. Solo eso bastará. Y usted sabe también cómo el sultán Selim fue incluso capaz de sacar a su propio padre del trono. De ser así, el príncipe Mustafa no debe llegar a dar esa orden. Debemos evitar eso. Guardias. Bienvenido, Admaka. El uniforme en verdad te queda muy bien.
Muchas gracias. Creo que debemos comenzar. Este es el día que esperábamos hace tanto tiempo. Así es. El sultán ya está muy anciano y no puede tomar las decisiones correctas como antes. Tienes mucha razón. Y como si no fuese suficiente, Rustem fue nombrado gran visir y su hermano Sinam también fue designado almirante. Así es. Y teniendo un príncipe heroico como Mustafa, escogió a Selim como protector. Y está esta bruja rusa, la sultana Hürrem. Ahora acusó al príncipe Mustafa de estar aliado con el Shah. Ni un niño podría llegar a creer algo así. Eso es posible. Por esa razón, debemos tomar todas las precauciones. Korkut debe haberlos informado. Antes de que le hagan algo al príncipe Mustafa, debemos destronar al sultán Suleimán. Es nuestro único camino. Solo necesitamos una chispa, Admaka. Pero lo que tú dijiste es un incendio. ¡Sal! ¿Qué pasa? Me han informado que algunos jenízaros se han adentrado al bosque. ¿Ah, sí? Eso significa que no están cumpliendo las órdenes. ¿Por qué están aquí reunidos? ¿Dónde está Bashir? Está adentro. ¿Pasó algo? Necesito saber qué está sucediendo. Venga después. No lo quieren molestar. ¡Salag está aquí! Si él consigue atrapar a Admaka, Rustem le cortará la cabeza. ¿Pero qué es lo que haces aquí? ¿Cómo puedes entrar sin permiso? Quiero saber de qué se trata esta reunión. No respondemos ante ti. Dime, ¿por qué has venido? Oí que algunos guardias entraron al bosque. Deberían tener cuidado. Si alguno es descubierto, Rustem Pasha no tendrá piedad con ninguno de todos ustedes. Si no tienes nada más para decir, deberías irte ahora. Dije lo que tenía que decir. Cuando su majestad llegue, deberían cuidarse de cada paso que den. Amasia. Mustafa. ¿Qué puedo hacer para hacerte feliz? El único modo en que podré conseguir sentirme mejor es si cambias de opinión sobre marcharte. Por favor, no vayas. Por favor, te lo ruego. Hasta hoy solo he escuchado la voz de mi corazón. Y Alá me bendijo con tu amor. Y eso es más que importante para mí, Mixruniza. Ya no llores. ¿Qué es mi amor?
Es solo una gota de agua. Porque todo el mundo te ama. No puedes oírlo. Las montañas, las rocas y los árboles te dicen no vayas. No vayas. Pero no los oyes. No quieres oír. No pasará nada, Nisa. Regresaré sano y salvo, Nisa. Regresaré a mi hijo. No es momento de hablar de cosas malas. Es nuestra última noche. No digas eso, no hables así. Es la última noche antes de mi viaje. Quiero tu palabra. Dame tu palabra. ¿De qué? Que regresarás. Y no nos abandonarás. Prométemelo. Prométemelo. ¿Los preparativos están listos? Sí, Su Majestad. Todo está completo. Podemos marchar mañana. Bien. Te encomendaré una tarea más. Sí, Su Majestad. Pero nadie debe enterarse de esto. Espero que te haya quedado muy claro lo que te dije. Si alguna persona llega a intervenir, o me entero que alguien sabe de esto, cortaré tu cabeza. Como ordene Su Majestad. Acércate. Thank you.
Regresa pronto, padre. Sultana Narges, mi hermoso ángel. Que Alá te guíe por el buen camino. Amén. Madre. Mi Mustafa, hijo mío, debes cuidarte. En este mundo tú eres lo que más quiero. Si algo te pasara, no podría vivir. Preocupaciones en vano, madre. Ya lo verás. Padre. Me dijiste que irías de casa con su majestad. Así es. Entonces, ¿por qué están tan tristes? Su Alteza irá a la guerra. Podría tardar en regresar, es por eso. Mehmet, hijo héroe, te confío a mis sultanas. Cuidarás bien de ellas, ¿verdad? No te preocupes, padre. Prometo proteger a todos. Soy el verdugo. Maldigo todo lo que toco. Nadie bebe de la misma copa que yo. Aunque estuviesen muriendo de hambre, no tocarían la comida en mi plato. Cuando voy al mercado, los hombres más rudos escupen el suelo. Los niños huyen. Las madres tienen miedo. Ni siquiera me entierran en la misma tierra que los otros sirvientes. Las tumbas están separadas. Ni siquiera escriben nuestros nombres sobre las oscuras lápidas.
para que la gente no maldiga esos nombres. Tomo vidas como un martillo. No dudo ni un instante. No miro las lágrimas. Sé que todos tienen un trabajo en la vida. Y este es el mío. Soy el verdugo. Su majestad da la orden. Y yo me convierto en Azrael. Y tomo esa vida. Hasta hoy he tomado cientos de vidas. He pasado la cuerda alrededor de muchos cuellos. He visto plegarias, ojos llorosos. ¿Quiénes son y qué hicieron? Si son inocentes o culpables, no lo sé. Pero cuando llega la orden y voy a quitarles la vida, rezo por una sola cosa. Alá, por favor, que no sea inocente. ¿Qué opinas, madre? ¿Qué castigo crees que le dará a mi padre? Lo ejecutará. ¿Lo ejecutará? ¿Qué pensabas? No, imposible. Su majestad lo cambiará de provincia o lo podría exiliar. Pero no es capaz de ordenar su muerte. Eso creo. Eso no es lo que quería. Es cierto que no quiero que mi hermano Mustafa llegue al trono. Pero tampoco quiero que muera. No puedes tener las dos cosas. Es imposible. Lo sabes bien. Sabías eso cuando robaste su sello. Y todo tiene su precio. ¿Estás segura que esa será su decisión? ¿Será ejecutado? Es una sensación. Pero muy poderosa. Solo Alá sabe lo que sucederá. También podría suceder que el príncipe Mustafa ya sepa lo que pasará y se rebele. De ser así, todo cambiará. ¿Qué sucederá? La procesión fúnebre de Selim, Jehangir, e incluso de su majestad saldrá de ese campamento. Alá no lo permita. Si su majestad ordena la muerte de su alteza, no lo hará aquí en el campamento. Él sabe que los jenízaros no lo permitirán. No lo matarán dentro de la tienda. Nunca antes se ha hecho. Nadie lo considera una posibilidad. Es por eso que realmente podría suceder. Por esta razón, no vamos a permitir que su alteza ingrese a esa tienda. Tú lo sabes muy bien, Atmaka. Todo esto sería más fácil si su alteza liderase la rebelión. Eso nunca será posible. Nuestras manos están atadas. Él nunca traicionará a su padre. Lo dijo repetidas veces. Entonces, ¿qué haremos? El príncipe Mustafa llegará. Pero antes de que ingrese a la tienda, comenzaremos la rebelión. A mi señal entraremos en acción. Bien. Mis subordinados y yo entraremos a la tienda y capturaremos a su majestad, el sultán Suleimán. Déjenme a Rustem a mí. Ha llegado el momento de cortarle la cabeza. Yo me encargaré del príncipe Selim y de sus soldados. Ninguno de ellos contraatacará, se los aseguro. Bien. Yo protegeré al príncipe Mustafa. Taslik Ali llegará con más soldados para ayudar. Ahora repasemos cada paso. La condición de los jenízaros es preocupante. ¿Quién sabe lo que planean hablando en esa tienda? Es obvio que planificaron algo, Pasha.
Entonces debemos considerar todas las posibilidades. Si el viento soplase a su favor, este campamento sería un infierno. En ese caso debemos partir junto a su majestad de este infierno, ¿entiendes? No se preocupe, Pasha. Los preparativos para la salida suya y de su majestad están listos. Oigo rumores, Okolu. Recientemente te acercaste mucho a su majestad. De cualquier modo, no te habría nombrado Pasha si no fuese así. Es por la gracia de su majestad, su alteza. ¿Tienes información acerca de lo que su majestad decidirá para su alteza Mustafa? ¿Verdad? No, su alteza. Lo único que sé es que con este incidente es usted quien saldrá victorioso. Al igual que su alteza Selim. No me compares con él, Pasha. No necesito ayuda de esa clase de persona. No dudo para nada de sus intenciones puras, alteza. Pero existen realidades. Esto es un juego. Y si algo le sucede a un príncipe, eso beneficia a nosotros. ¿Tú crees las mentiras que dijeron de mi hermano Mustafa? No se trata de eso, su alteza. Esta fue la gota que hizo que la copa rebalsase. De hecho, esto se trata del poder que está detrás del príncipe. El hecho de que le hace sombra al poder de su majestad. ¿Dices que mi padre ve a su propio hijo como su competencia? Él no es solo un padre. Él es el líder del mundo. Y es muy triste que los príncipes se olviden de eso. Su Alteza, la Sultana Mariam desea verlo. Que pase. Sultana. Su Alteza, si no hay nada más que... Puedes retirarte, Sokolu. Su Majestad tomó una buena decisión al nombrarte protector del Imperio. Eres más apropiado que Selim. Su Majestad me nombró protector para tenerme aquí, Mariam. Estoy feliz, pero yo quería estar en el campamento. Mi mente está allí. Con mi hermano. No canses tu mente. Solo piensa en tus obligaciones. No entiendes, Mariam. Mustafa nunca traicionaría a su majestad. Sería imposible para él hacerlo. Lo ha hecho. Quizás lo persuadieron. Podemos descansar aquí un momento. No es necesario. Porque no hemos recibido noticias de Admaka. Deben estar por llegar. Si el jardín de rosas oyese al otoño aproximarse, si el ave supiese que será casada. Solías recitarme poemas, Dazlikali. ¿Qué sucedió que ya no escribes? Lo hago, Su Alteza. Pero... ¿Ahora no abres tu corazón? Últimamente no escribo cosas bonitas. Porque mi corazón está cerrado, como usted dice. Deberías decir que te has marchitado a mi lado. Nunca, Su Alteza. Si tengo cualquier valor, es por haber estado a su lado. Dime, ¿cómo empezaba ese poema? Si los ojos supiesen lo que es el dolor. Si el cielo sintiese la pena de estar separados. Si el rey supiese que...
Una carta de su majestad. De su majestad, su alteza. Su alteza. El sultán ha ordenado que arme mi tienda lejos del campamento. Y cuando él me mande a llamar, debo ir ante él yo solo. Si el sultán le ha pedido que vaya solo, es porque su decisión es obvia, su alteza. Ya ha dado su orden. ¿Acaso no estás cansado de estar siempre buscando la ventaja, Tazlikali? Tú, Admaka, Nisa, todos los que me rodean, dudan de su majestad. Pero yo pienso en la otra posibilidad. Porque es mi padre, Tazlikali. Mi padre. Su alteza, su majestad le dijo que como príncipe debe considerar todas las posibilidades. ¿Lo recuerda? El día que pensé en las posibilidades, terminé avergonzándome. Es todo lo que recuerdo. Mi padre no me matará, Tazlikali. Yo hablaré con él. Él me creerá. Siempre lo ha hecho. Al fin y al cabo es mi padre. Y yo sé lo preciado que es un hijo para su padre. Ese amor es tan poderoso que destruye todo lo malo. Octubre 1553, campamento de Cunia. También estás involucrado en los asuntos de mi hermano, ¿verdad, Pasha? No me atrevería, su alteza. ¿Por qué interferiría? Tienes problemas para estar alejado de los asuntos que respectan al trono. El día que me recomendaste ir a las barracas genízaras aún me persigue. Dígame cómo podría saber que esto sería un verdadero desastre. ¿Realmente crees que puedes engañarme con tus palabras? Usted crea lo que quiera creer, su alteza. Eso quedó en el pasado. Veamos el presente. Su vida ya no es la que corre peligro. Su alteza. ¿Qué sucede? Su majestad está por llegar. Thank you.
¡En nombre de Alá! ¿Por qué viniste a Jihangir? Te enfermarás otra vez. Vine para ayudar, no para faltar el respeto. Así como tú siempre lo haces. La relación entre Su Majestad y Mustafa no es buena y lo sabes. Estoy aquí para evitar que Su Majestad cometa un error. ¿Qué crees que podrás hacer? No podrás entrometerte entre ellos dos. Estás equivocado, Selim. Si tengo que poner mi vida entre ellos, entonces lo haré. La condición de los jenízaros no ha cambiado desde mi última carta. Su intención es rebelarse. La chispa más pequeña será suficiente. Ha llegado en el momento correcto. Ahora no se atreverán. Eres un inepto. ¿Hay noticias del príncipe Mustafa? Creo que llegará hoy o mañana, Su Majestad. Le ordené que armara su tienda lejos de aquí. No vendrá al campamento con sus soldados. Cuando llegue, quiero que me informen. Como ordene, Su Majestad. Quiero saber todo sobre la condición de los Saks. ¿Quién hace qué? A hacer algo así. Siempre avísame cuando te alejes. Lo siento, padre. Prepárate, Mustafa. Debes regresar al palacio. Y quítate esas alas. No puedes volar a ninguna parte sin que yo lo sepa. Su Majestad. ¿Qué sucede? Tal como lo ordenó, el príncipe Mustafa ha acampado lejos de aquí. Se encuentra con todos sus soldados. Y espera sus órdenes. Su Alteza. Admaka. ¿Su Majestad ha llegado al campamento? Habla. Sí, llegó antes que usted, Su Alteza. La gente dice que Su Majestad no sale de su tienda. ¿Selim está con él? Los dos príncipes también han llegado. ¿Jihangir también vino?
Avísame luego si sucede algo, por favor. Sí, Su Alteza. ¿Qué ocurre? Todo va según el plan, Tal Zicali. Estamos en contacto con los genízaros y concuerdan en que el príncipe Mustafa no debe ingresar a la tienda de su majestad. ¿Qué pasó con Aliag? Parece que es un espía. Un lobo disfrazado de cordero. Todos dicen que es un hombre de Rustem. Que Alá nos ayude. Dile a su majestad que vengo a verlo. Como ordene, Su Alteza. Pasha, buenas noches. ¿Sabes algo? ¿Qué ocurrió? Como usted ordenó, lo estoy investigando. Al oscurecer, los guardias imperiales trajeron algo para comer. Alguien abrió el carruaje y entró y salió con las manos vacías. Su Majestad. Ha sido un largo viaje, Jehangir. Ve a tu tienda y descansa. Puedo ver que duda de la lealtad que tiene mi hermano Mustafa hacia usted, Su Majestad. Porque fue evidente en la calamidad de los últimos días. No sé cómo sucedió esto, pero estoy seguro de que existe una explicación. Dele una oportunidad. Por favor. Le dará una oportunidad a Mustafa, ¿verdad? Lo escuchará, ¿verdad? No te metas en este asunto, Jehangir. ¿Es tan difícil, Su Majestad? Él es su hijo. Puede tener defectos. Pero estoy seguro de que es inocente. De eso estoy completamente seguro. Dicen que lo matará, que ordenará su ejecución. Yo dije que es imposible. Dije, mi padre no hará eso. No matará a su hijo, les dije. ¿Verdad, Su Majestad? Usted no lo hará. ¿No es así, Su Majestad? ¿Crees que podría matarlo? Thank you.
Sigue vigilando. Si ves algo, infórmame. Como ordene, pasha. Buenas noches, pasha. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen aquí estos verdugos? Es la orden que recibimos, pasha. Ya sabemos que las normas de los verdugos son muy claras. Pero me gustaría saber por qué los están ocultando. No podemos decirlo ahora, pasha. Ahora debe marcharse. Madre Sultana, mi padre regresará, ¿verdad? Él volverá. Lo hará. Él es nuestro futuro y también es nuestro orgullo. Nadie puede hacerle daño. Quizás no regrese. Quizás no venga aquí. Quizás vaya a la capital. Y entonces todos iremos junto a él. ¡Vayan al bosque! ¡Vamos! ¡Busquen al que arrojó la flecha! ¡Rápido! Estaba en la flecha. Su Alteza, no venga. No entre a la tienda de su majestad. Él le quitará la vida. ¿Lo ve, Su Alteza? Todos dicen lo mismo. No debe ir. ¿Cómo sé que esto vino de alguien que me quiere y que quiere lo mejor para mí? ¿Qué tal si es un juego de Rustem? ¿O quizás una trampa? Si su intención es evitar que vaya a la tienda de su majestad y así cometer traición. ¿Y si no es una trampa? ¿Qué tal si se lo envió un amigo? Salgan. Quiero estar solo. Sea la última vez, Mustafa. Desde ahora, un solo error y ni siquiera lo pensaré dos veces.
No te levantes, Admaka. Sé lo que dices. Tú y todos los que me quieren, es verdad. Sería mi última noche. Alá no lo permita, Su Alteza. Vivirá muchos días más con su esposa, sus hijos y sus amigos. Pero es cierto que esta es la última noche. Mañana nada será igual, todo cambiará. Admaka, si algo me sucediese, escucha. Estás conmigo hace años. Confío totalmente y ciegamente en ti. Tu presencia me ha dado fortaleza. Esto no será fácil. No es nada fácil. En especial, porque soy un príncipe expulsado del paraíso de su majestad. No sabemos qué nos depara el destino. Pero si muero, hay un único camino. Deseo que sigas ese camino. Su Alteza, necesito... Ahora escúchame bien. Irás a Bayaceto. Le serás leal a él y permanecerás con él hasta que pueda ascender al trono. Prométemelo. Solo promételo. Admaka. ¿Sermizag? ¿Hikmet? Me han informado de algo. Me dijeron que están preparando una rebelión contra su majestad. Nunca, jamás. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? Es una gran mentira. No lo niegues, es inútil. Sé con quién te has reunido, cuándo y cómo. Si no quieres que se enteren, Rustem Pasha y su majestad, habla. Llegó el final para ellos. Esto terminará mañana. Como un guardia genízaro, también deberías estar del lado del príncipe Mustafa. Únete a nosotros. Ponte de nuestro lado. De otro modo, serás destruido junto a ellos. Cuando llegue el momento, ascenderá a ese trono, Mustafa. Porque de otro modo, el sultanato quedará bajo las órdenes de Hürrem. ¿Permitirá eso? Su Alteza, el príncipe Jihangir está aquí. Haz que entre. Hermano.
querido hermano. Me alegró mucho enterarme que venías a la guerra. De hecho, no iba a venir. Pero lo que oí de ti en verdad me asustó mucho. Me preocupaba que te castiguen. Y que su majestad cometa un irreversible y grave error. Estaba equivocado. Maldito el diablo que susurró en mi oído. Fui a hablar con él, hermano. Su majestad no quiere creer en esas acusaciones. Su intención es oírte hablar. Él nunca te mataría. Pero esa es tu opinión, no es la de él. Yo hablé con él. Juro que fue él mismo quien lo dijo. Dijo, ¿podría matarlo? Puedes estar tranquilo, hermano. El amor y el respeto que se tienen destruirán esta trampa. Has alegrado mi corazón inmensamente. Nunca creí que su majestad pudiese hacerlo. Pero mi mente dudaba. Ahora toda duda ha sido destruida. ¿Su majestad me llamó? Mañana lleva a Jehangir de cacería y espera mi mensaje para volver. ¿Usted no vendrá, su majestad? ¿Y mi hermano Mustafa? Puedes retirarte. Como ordene, su majestad. Vine en secreto, hermano. Ya deben saber de mi ausencia. Nos veremos mañana. A la mediante iremos a la guerra juntos. A la mediante. Admaka, acompaña a Jehangir al bosque. Será un honor, su alteza. Jehangir, esto es para ti. Es un recuerdo mío. ¿Por qué haces esto? ¿No crees en lo que te dije? En este mundo, hay pocas personas en las que confío ciegamente. Y tú eres de esas personas, hermano. Cuando alguien suele darme la espalda, cuando pierdo la esperanza y caigo en la oscuridad, tú apareces. Con tu inocencia y tu pureza. Me recuerdas que tengo a otra persona en este inmenso mundo en quien confiar. Ahora vete. Buen viaje. Yo nunca dudaría de las buenas intenciones de Su Alteza. Pero debe tener cuidado. Aunque la posibilidad de mi ejecución es brillante como el sol, y mi posibilidad de vivir es tan pequeña como la luz de una sola vela, iré de cualquier modo, Tazlikali. Si mi vida dependiese de una vela, yo siempre la preferiría antes que el brillante sol. Nunca podría rebelarme. Nunca. Su Alteza puede tener confianza plena en Su Majestad, pero esto no me gusta. Yo opino lo mismo.
La flecha ya salió del arco. No hay vuelta atrás. De octubre de 1553. Su Majestad, probablemente usted no pueda leer esta carta que llevo sobre mi pecho. Pero la escribo en caso de que me otorgue un futuro favorable. Mi deseo es este. Si mi deseo no se vuelve realidad y esta carta no llega a sus manos, eso significa que me ha matado. ¡Ven aquí! ¡Vamos! Ya pasó mucho desde que se fue. Mustafa se reunirá con su majestad hoy o mañana. Que Alá nos ayude a todos. Ojalá pudiésemos hacer algo. Estar aquí sentada es peor que la muerte. Reza, Mihrunisa. Debes hacerlo. Nuestras plegarias serán oídas. Recibiremos buenas noticias. Atmaca nos informará que nuestro príncipe ha llegado al trono. Todas nuestras penas desaparecerán. Abandonaremos este palacio con alegría y felicidad. ¿Nuestro destino será la capital? Oleremos las flores de los jardines del palacio. Después seguramente nos llevarán a algunos de los aposentos del sultán. Y allí esperaremos a nuestro rey. Allí recibiremos a nuestro querido sultán Mustafa. Mm.
Ojalá mediante. Madre, este palacio es enorme. ¿Es mi palacio, mamá? Sí, hijo, es tu palacio. Nuestro palacio. Aquí me perderé. ¿Cómo te encontraré? Siempre estaré contigo, no temas. Siempre. ¿Qué sucede? ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte, Jihangir. Iremos a cazar. ¿Por qué motivo? Su majestad lo ordenó. Él se nos unirá más tarde con Mustafa. Vamos. Queda muy poco tiempo, Tazlikali. Daremos la señal y todo sucederá rápido. Cuando los guardias rodeen las tiendas de Rusten y su majestad, nosotros los rodearemos a ellos. Que Alá te ayude, Admaka. Amén. ¿Qué sucede? ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte, Jihangir. Iremos a cazar. ¿Por qué motivo? Su majestad lo ordenó. Él se nos unirá más tarde con Mustafa. Vamos. Queda muy poco tiempo, Tazlikali. Daremos la señal y todo sucederá rápido. Cuando los guardias rodeen las tiendas de Rusten y su majestad, nosotros los rodearemos a ellos. Que Alá te ayude, Admaka. Amén.
Estarás a la cabeza de mis soldados, ¿verdad? Así es. Eso haré, Su Alteza. Que Alá te proteja. Tu amistad significa mucho para mí. Su Alteza. Pasha, disculpe. Los preparativos están listos. Lo que haremos a continuación es dejar el campamento junto con Su Majestad. Sermis dijo que se encargaría de los genízaros, pero no sé si cumplirá con su promesa. Esta será una gran prueba para él. Su Alteza se aproxima al campamento. ¿Dónde se encuentra Hikmet? Dímelo. No lo sé. Korkut, Bashir, Hikmet los espera en su tienda. ¿Sucedió algo? No lo sé, solo dijo que era muy importante. Su Alteza Mustafa. Soy el soldado genízaro y su humilde servidor, Usain Kabush. ¿Qué deseas, Usain Kabush? ¿Por qué se detienen delante de mí? Como sus servidores y protectores, que cuidamos constantemente su camino. Deseamos que se detenga, Alteza. Por el amor de Alá, por el amor del profeta, y también de nuestro pir, le pido que se detenga y no entre a ese lugar, Su Alteza. Por favor. Usain Kabush. Para ti, los valientes que te acompañan, para aquellos que me aman y son leales, a los que cuidan mi camino les deseo la paz. Y no olviden que no están aquí para detenerme, sino para caminar a mi lado. No lo hagas, Su Alteza. Al final de este camino, lo ejecutarán. Usain Kabush,
Yo te ordeno que salgas de mi camino. Abran paso. ¿Qué sucede, Hitmet? ¿Por qué estás aquí? Su Alteza está por entrar al campamento. Vamos, apresúrate. Guardias. Perdónenme. Hiciste lo correcto, Hitmet. Ciertamente serás muy recompensado por toda tu lealtad. Regresaré al campamento. Jihanger, ¿qué intención tienes? ¿No cumplirás la orden de su majestad y lo harás enfadar? Ellos vendrán, ¿verdad? No te preocupes. ¿No fuiste tú el que habló con su majestad y te dijo que no lastimara a nuestro hermano? Thank you.
Vamos, Atmaca. Vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde? No me estás ocultando nada, ¿verdad? ¿De qué hablas, Ihangar? Me mentiste, ¿no es cierto? Mi hermano y mi padre no vendrán. ¿Por qué te mentiría, eh? Su majestad ordenó que viniésemos aquí. Me trajiste aquí porque mi padre matará a mi hermano, ¿verdad? Jihangir. Espera, déjame. ¡Suéltame! ¡Suéltame, hermano! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡No, hermano! ¡Jihangir! ¡Suéltame, por favor! ¡Ya basta! ¡Selim, déjame! ¡Déjame, hermano! ¡Mustafa! ¡Suéltame! ¿Va a morir? Su Alteza, deje las armas.
¿Cuánto falta para llegar, mamá? Paremos y juguemos. Falta poco, mi Mustafa. Nuestro barco nos espera. Izaremos las velas y el viento nos llevará hasta nuestro palacio en Estambul. Extraño a mi padre. Extraño a Ibrahim. ¿Ibrahim también nos espera? Así es. Tu padre, también tu abuela, tu tía, la sultana Tise, todos nos esperan. Su Majestad. Me has traicionado, Mustafa. Tú me has traicionado. ¡Ahora háganlo! ¡Sigan!
¡Padre! 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 Mustafa. 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 Mustafa!